...esta Mesa de actualización sobre respiratorio. Este año, respiratorio ha sido uno de los itinerarios temáticos del Congreso. Y bueno, hablar de respiratorio y atención primaria es hablar de asma y EPOC. Para hablar de asma, contamos con Marisa Irizar. Marisa es médico de familia, trabaja en el Centro de Salud de Idiazábal, Guipúzcoa, y pertenece al grupo de respiratorio de la Sociedad Vasca de Medicina Familia. Eh, ha sido persona clave en la elaboración de la guía de asma de Osaquideta, guía que que ha sido y sigue siendo pues, una guía de referencia para nosotros. Y para hablar de EPOC, contamos con Enrique Cimas, es también médico de familia, trabaja en Gijón, en el Centro de Salud de Contrueces, y pertenece al grupo de, de respiratorio de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Enrique es un experto en EPOC y, como podéis comprobar a lo largo de la, su presentación, un gran comunicador. Eh, sin más, vamos a, a comenzar. Marisa, cuando quieras. Al final eh, tendremos un tiempo de debate cuando acaben las dos ponencias eh, para preguntas, sugerencias, comentarios. Bueno, de gusti hoy, Tascaricas, como mayonetara, Torche Agatic. Buenos días. Vamos a empezar entonces con esa mesa de actualización respiratoria y empezaremos hablando de asma. Como empieza la gallina, el asma, desafortunadamente, es una de las enfermedades crónicas más prevalentes a nivel mundial y que, además, cuya prevalencia va en aumento, ¿eh? está aumentando. Pero, afortunadamente, también es una enfermedad que puede ser tratada eficazmente con la mayoría de las veces, con los fármacos de que disponemos, y, afortunadamente, también la mortalidad por asma está disminuyendo fijaros en este estudio a nivel del estado, como la mortalidad del asma desde el año dos, eh, 1960 hasta el año 2005 ha bajado de 9,36 por 100.000 habitantes a 2,22. Por tanto, este es un dato muy positivo y hay que seguir avanzando ahí, ¿no? Todos los años se celebra el Día Mundial del Asma, que también se ha celebrado el mes pasado, y en el año 2010 el objetivo de GINA y de la Organización Mundial de la Salud fue disminuir los ingresos por asma en un 50 para el 2015, porque los ingresos por asma son eventos graves que producen un gran impacto en el paciente, fácilmente medibles, pero sobre todo porque son prevenibles. Se considera que tanto los ingresos por asma como las muertes por asma son prevenibles, y esto es una cosa muy importante y que tendremos que tener en cuenta en el manejo de, de la enfermedad. Bueno, pues ha habido nuevas evidencias y las últimas, las guías de más prestigiosas de asma se han actualizado y algunas de estas cosas pues trataremos en, en los próximos 20 minutos. ¿no? En cuanto a la definición de asma, como sabéis, es una inflamación crónica que produce una hiperreactividad bronquial y obstrucción de las vías aéreas. Esto ocasiona unos síntomas y existen unos factores de riesgo claramente eh, identificados para el desarrollo de estos síntomas de asma y de las crisis de asma. Pero no así, unos factores de riesgo no están claros los factores de riesgo que determinan el padecer asma. Sabemos que la atopia es el factor de riesgo más potente identificado para el desarrollo de asma. Eso sí es conocido, pero no todos los atópicos tienen asma. De todo este pool de gente que veis ahí azul oscura, solo los que están marcados con la A van a desarrollar asma y algunos que no son atópicos también tienen asma, ¿no? Por tanto, hay otros factores que no están tan claramente conocidos que también influyen en el hecho de padecer asma. <coughs> No me voy a extender sobre todos estos otros factores que veis ahí tabaco, lactancia materna, alergenos y demás, porque no hay nada nuevo en los últimos años, pero ninguno de ellos tiene una relación causal con el asma. Eh, por decir algo más novedoso, eh, se ha hablado de la obesidad como un posible eh, factor de riesgo de asma desde un metanálisis que se publicó en el 2007 que así hacía esa sugerencia ¿no? de que un IMC por encima de 30 se podía asociar a asma, pero parece ser que los estudios en los que se basaba el metanálisis, no en todos se había corroborado la obstrucción bronquial y, como sabéis, la disnea puede ser un factor de confusión importante en los pacientes obesos. Lo mismo pasa con el paracetamol, que también se ha estudiado en los últimos años y se ha hablado de una asociación con el uso de paracetamol en la infancia con padecer asma, pero igualmente los niños que van a ser asmáticos posiblemente hayan tenido más infecciones respiratorias y hayan tenido mayor uso de paracetamol. Por tanto, ninguno de estos factores podemos establecer como un, una, una relación causal. Sobre el diagnóstico de asma, el diagnóstico, sabéis que el asma es una enfermedad muy clínica en la cual eh, siempre tiene que estar presente la clínica y hay que intentar siempre corroborar esa, esa sospecha clínica con unas pruebas de función pulmonar, ¿no? espirometría fundamentalmente. Eh, en los últimos años se han desarrollado unos nuevos unos marcadores de inflamación bronquial, porque como estamos diciendo que el asma es una enfermedad inflamatoria, pues esto es muy atractivo, ¿no? Esos marcadores que se han desarrollado son el óxido nítrico en el aire expirado, fácil de medir, simplemente expulsando aire a través de un aparatito, y la medición de osinófilos en el esputo, en el esputo. Bien, cuando hay una sospecha clara y el diagnóstico está claro, no hay problema, pero cuando la espirometría es normal y seguimos con la sospecha de asma, pues lo que se hace es medir otras, otras cosas relacionadas con asma, como son la hiperreactividad bronquial, a través de esos test que veis ahí o la variabilidad, ¿no? Un nuevo abordaje sería medir inflamación. Qué hay de estos nuevos marcadores. Bien sabemos que tanto el óxido nítrico como los eosinófilos están aumentados en un porcentaje muy alto de asmáticos no tratados. Una vez que se trata, bajan estos marcadores. Esto es así, pero el problema es que estos marcadores no son específicos de asma. Algunos pacientes con tos crónica y también algunos con EPOC y algunas otras enfermedades, pues también tienen aumentados estos marcadores. Por tanto, de momento. No tenemos suficiente experiencia para utilizar estos marcadores de inflamación bronquial en el diagnóstico de asma. Sobre el tratamiento. Pues sabéis que el, el tratamiento de asma, cuando es un asma intermitente, simplemente se utilizan los broncodilatadores de acción corta demanda. Y después, cuando el uso de broncodilatadores de acción corta es eh, más de varias veces por semana, pues ya hay que subir para obtener el control. ¿no? Y de momento nadie ha quitado el papel protagonista a los corticoides inhalados como primer lugar para el tratamiento del asma, ¿no? En este aspecto, en los últimos años se han comercializado dos nuevos corticoides inhalados, como son la ciclesonida y la vometasona, ambos con la ventaja de poderlos administrar una sola vez al día. Y en cuanto a eficacia y seguridad, pues los estudios que hay comparativos con los corticoides inhalados que tenemos en el mercado desde hace muchos años, el budesonida y Fruticasona, eh, se han visto que tienen una eficacia similar a esos otros corticoides inhalados, pero decir que las variables que se han, eh, que se han evaluado son variables espirométricas. ¿eh? En cuanto a mejora del FEB 1 son similares, no hay variables bueno, más eh, orientadas al paciente como por ejemplo CRISIS y los estudios en este momento todavía no hay estudios a largo plazo, pero bueno, son nuevas opciones y que podremos utilizar cuando haya mejores evidencias. En el segundo escalón, en el asma moderada, cuando no es suficiente con los corticoides inhalados, pues se pueden plantear estas opciones, ¿no? Eh, añadimos beta adrenérgicos de larga duración o antileucotrienos o ante la posible, pues quizás eh, no tanta clara la eficacia de los antileucotrienos y los problemas de seguridad de los vetados de larga nos decantamos por aumentar el antiinflamatorio, aumentar las, eh, los corticoides inhalados. Bueno, el año pasado se publicó un estudio, se publicó un artículo en el New England que hablaba volvió a sacar a la palestra a los antileucotrienos. En este estudio se estudió el papel de los antileucotrienos versus corticoides inhalados en el tratamiento de inicio del asma y el papel de los antileucotrienos versus betados de larga duración en el tratamiento añadido, una vez que el paciente ya estaba tomando los corticoides inhalados. Eh, la variable que, principal fue una variable de calidad de vida. ¿eh? A través de una escala de calidad de vida, pues eh, dijeron que a los dos meses era similar. Iniciar con antileucotrienos o corticoides inhalados y era similar iniciar eh, añadir antileucotrienos o añadir vetados de larga. Decir de estos estudios que son unos estudios abiertos, pragmáticos, de estos que, bueno, que se dicen que se hacen pues, como en la vida real. El problema es que algunos eh, pacientes podían pasar de un grupo a otro, pues efectivamente como lo hacemos, ¿no? tan, Por tanto, la interpretación de los resultados pues, suele ser bastante más eh, problemática. Y por otra parte decir que la variable que estudiaron, pues es una variable, pues sí, enfocada al paciente, sí, calidad de vida, pero, pues quizás subjetiva, ¿no? Las variables fuertes, importantes en asma suelen ser eh, crisis, fundamentalmente crisis, ingresos, que son variables más objetivas y verdaderamente importantes en asma, ¿no? ¿Qué dicen otros estudios sobre lo mismo? Pues en cuanto a tratamiento de inicio tenemos esta revisión Cochrane que sí que mide estudios que han variado, que han valorado crisis como variable principal. Y claramente deja el que los corticoides inhalados son más efectivos que los antileucotrienos para inicio del tratamiento del asma. ¿no? Igualmente este metaanálisis más reciente en niños y adolescentes llega a la misma conclusión. Y en cuanto a terapia añadida, un, una revisión Cochrane publicada posteriormente a ese otro artículo también eh, llega a la misma conclusión que los beta -2 de larga son superiores a los antileucotrienos en disminuir crisis definidas como eh, crisis tratadas con corticoides orales, los vetados eh, de larga, como os comento, pues han resultado superiores. Por tanto, las agencias de evaluación y los expertos dicen que el nuevo estudio no cambia el papel de los antileucotrienos en asma, ¿eh? que sería un poquito posterior en la mayoría de las veces a los betados de larga. Y qué decir sobre los problemas de, de seguridad de los vetados de larga? Recordaréis el estudio SMART y, bueno, desde que se publicó el estudio SMART, o más bien yo diría desde que se, desde que se cortó el estudio SMART en el 2003 por un aumento de muertes en el grupo de Salmeterol eh, respecto a Placebo, pues eh, se han publicado diferentes cosas, ¿no? Posteriormente, un metaanálisis del 2006, muy, que fue muy. se habló mucho de este metaanálisis, ¿no? pues llegó a la misma conclusión que había un mayor riesgo de exacerbaciones importantes, de exacerbaciones con riesgo para la vida, en los pacientes tratados tanto con salmeterol como con formoterol. Posteriormente ha habido mucho interés por este aspecto. Se han publicado muchas, eh, muchas revisiones, muchos metaanálisis. Estas que os presento aquí son quizás las de los últimos años, revisiones que ocurren de los últimos años, algunas de este mismo año 2012. Y en el grupo de arriba están los estudios que comparan añadir salmeterol o formoterol. O eh, placebo, ¿no? en pacientes que no están claramente en tratamiento con corticoides inhalados. Algunos estudios podía haber pacientes que estaban tratados con corticoides inhalados, pero otros no. En ese caso, eh, cuando no está añadido de forma sistemática al corticoide inhalado, el salmeterol o formoterol aumenta el riesgo de eventos adversos graves eh, no mortales. No había mortalidad, pero sí eventos adversos graves, y ahí tenéis los ratio de los dos, del salmeterol y del formoterol. En el caso de darlos de forma sistemática, siempre con el corticoide inhalado salmeterol con corticoide inhalado y formoterol con corticoide inhalado versus el corticoide inhalado solo, en este caso, en estas revisiones, no se ha encontrado un aumento significativo de eventos adversos graves, pero dicen claramente eh, los autores que los intervalos de confianza son muy amplios para dar por buenos los resultados. Ocurre que estos eventos son raros Ocurren en pocas ocasiones y entonces es difícil eh, sacar unos resultados claros. No Parece ser que dados eh, solos claramente aumentan el riesgo de estos eventos adversos, dados con corticoides inhalados, el riesgo disminuye considerablemente, pero no se puede decir que esté totalmente abolido. Claro, sería muy interesante saber en qué personas tenemos que tener más riesgo, ¿no? Pero esto es muy difícil. Sí que sabemos que tanto los negros como los niños tienen mayor riesgo. ¿Eh? como se ha demostrado anteriormente y estos eh, últimos metaanálisis vienen a decir lo mismo ¿no? esos grupos son de mayor riesgo, pero hay otros grupos de pacientes que no es tan fácil de identificar y que también podrían tener eh, riesgo de eventos adversos. Sobre esto, las eh, agencias eh, evaluadoras de fármacos y esto es un mix un poco de lo que dice la española y la fda recomiendan usar de esta manera los vetados de larga ¿no? dicen claramente contraindicar los vetados de larga sin uso concomitante de corticoidinalado, inhalado hasta ahí creo que pienso que más o menos está claro. Eh, y lo tenemos claro. El punto dos, no usar vetados de larga en pacientes cuya asma se controle adecuadamente con dosis baja y media de corticoide inhalado. Esto no siempre se hace así. Es muy habitual iniciar el tratamiento del asma con la combinación. En tercer lugar, iniciar los vetados de larga a dosis bajas. Importante, revisar eficacia como se hace con cualquier otro fármaco antes de subir la dosis en cuarto lugar bajar de escalón que el asma es una enfermedad en la que el tratamiento es progresivo hasta obtener el control pero también no hay que olvidar las revisiones para bajar luego el, el tratamiento del asma y en ese caso pues tendríamos que volver a intentar eh, suspender los fármacos que hemos ido añadiendo no? Y esta última recomendación la hace solo la FDA y es que recomienda las combinaciones fijas en niños y adolescentes, quizás porque sí es un grupo también de mayor riesgo, llegaron a esta conclusión o a esta recomendación después de un debate interno en el que incluso se planteó quitar la indicación de los beta -2 de corta solos en asma. Bien, entonces el papel después de los corticoides inhalados de los beta -2 de larga está claro y en este punto es eh, también comentar la terapia smart sabéis que la terapia smart se trata de dar la combinación de budesonida formoterol de base y la misma combinación budesonida formoterol de rescate hubo unos cuantos estudios que valoraron este aspecto y encontraron menos exacerbaciones severas con esta forma de tratamiento ¿no? Sin embargo, es muy importante tener en cuenta qué tipos de estudios eran estos. Y eran pacientes con asma moderada y severa que ya estaban tratados con, con corticoides inhalados y con vetados de larga y que aún así seguían estando mal controlados, seguían teniendo exacerbaciones. También decir que los pacientes que usaban muchas inhalaciones de estas de rescate se excluyeron de los estudios. Y también otro apartado importante es que, en la mayoría de los estudios, el, el grupo de comparación estaba en men, con menos dosis de corticoides inhalados, por tanto, hay que tomarlo en ese contexto. ¿no? De hecho, este estudio que se comparó con la combinación fija de, de, Budesoní, de salmeterol fruticasona a dosis altas no salió significativo, ¿no? Respecto a la terapia Smart, posteriormente se han publicado estas dos revisiones Cochrane, la terapia Smart, y un poco por no entrar en, en todos esos datos, como resumen de ellas, podríamos decir que puede ser una opción en pacientes seleccionados... Se dice que como un 5 de los pacientes están en esa situación, que están ya tratados con, con los dos eh, fármacos —corticoides inhalados y vetados de larga— y siguen mal controlados, pero que, hombre, por lógica y porque, así, y porque se han excluido de los estudios, no se puede utilizar en pacientes que no reconocen síntomas y que utilizan rescate con frecuencia, ¿no? que tiene que ir con una buena educación sanitaria. Después de subir, subir y llegar y alcanzar el control, pues hay que buscar la forma de bajar y cómo bajamos para… para cómo sabemos que el asma está bien controlada, ¿no? Bueno, pues la Gina dice esto, que el asma está bajo control cuando no tiene síntomas ni de día ni de noche y tiene una función pulmonar normal o tiene pocos síntomas, muy pocos síntomas, ¿no? Pero esto, en los estudios que se han hecho, ocurre en muy poquitas ocasiones. Parece que solo un 5% como veis ahí en el estudio Aire consiguió este control óptimo, ¿no? Ya veis en cuántos tenían ingresos y demás cosas, ¿no? Sabemos que el cumplimiento es muy difícil de, de conseguir en las enfermedades. Crónicas y más todavía cuando la terapia es por vía inhalatoria. Y fijaros lo que pasaba en las últimas cuatro semanas: que los pacientes tomaban mucho de lo azul, mucho, mucho tratamiento de rescate y poco tratamiento de mantenimiento. ¿no? Entonces, esto es complicado. ¿Y cómo podemos medir nosotros el control del asma para estar seguros de que podemos bajar de escalón del tratamiento? Sabemos que el asma es una enfermedad en la que hay obstrucción y esa obstrucción la podemos medir por la espirometría. Existe también en el asma inflamación y hemos comentado que tenemos unos marcadores incruentos, sencillos de medir, como son el óxido nítrico y los eosinófilos en el esputo, luego también podríamos medir inflamación. Y existe una buena correlación entre estas dos medidas? Pues no, la mayoría de las veces en los estudios que se han hecho, pues desgraciadamente no existe una buena correlación. Y si vamos a mirar la percepción del paciente, cuando el paciente dice que tiene disnea que está mal controlado, eso tampoco se correlaciona generalmente bien con las medidas de inflamación ni con las medidas de obstrucción. Luego es, es un arte tratar el asma, ¿no? Así lo demostraron estos científicos un poco locos que montaron a un grupo de mujeres en una montaña rusa y midieron su grado de disnea antes y después de bajarse de la montaña rusa. Y resulta que el grado de disnea antes de montarse de la montaña rusa era bastante más alto que el de después, cuando estaban ya bien relajadas. ¿no? Esto es un poquito de chiste, pero traduce lo que pasa en la realidad, que muchas veces la percepción del paciente no se correlaciona con la realidad, porque a lo mejor eh, probablemente estas pacientes antes y después de la montaña rusa tendrían un, un grado similar de obstrucción y de inflamación. Por tanto, medidas de control del asma pueden ser la función pulmonar y son que mide la obstrucción, la valoración clínica mide la percepción del paciente del asma y los marcadores de inflamación, pues miren, pues eso, la inflamación, ¿no? La valoración clínica. Los últimos años se han desarrollado unos cuantos cuestionarios para medir esto, para medir de forma un poco sistemática la valoración clínica. ¿no? Solo os voy a comentar el asma control test, que si ponéis en, en Google eh, test de control del asma os va a salir esta pantalla para hacerlo directamente online porque es el cuestionario, pues yo creo, más sencillo. Solo tiene cinco ítems y está validado en España. ¿no? Los ítems son en cuanto a síntomas de día, síntomas de noche, uso de medicación de rescate y cómo se siente el paciente respecto al asma si le ha impedido en sus actividades habituales. ¿no? Desde la peor situación, que todo esto está mal con un 5, hasta la mejor situación, que es un 25, se ha dado por decir en buen control el 20. ¿no? Realmente, este test, cuando se ha intentado comparar, como decíamos antes, con, medida, con otras medidas, sí que ha dado una buena correlación con los grados de control de la gina, que al final miden los mismos ítems, ¿no? pero no ha tenido una buena correlación con el FEB-1 ni tampoco con el óxido nítrico. Tampoco está eh, claro, establecido claramente el papel del, del asma control test en predecir crisis. Pero tampoco lo tienen establecidos los grados de control de gina y la espirometría, pues complicado también. Por último, eh, la, la novedad de los últimos años ha sido pues, establecer o, o ver un poco qué papel tienen los marcadores de inflamación bronquial en estas medidas de control del asma. ¿no? Como hemos comentado, eh, estos marcadores, eh, los más eh, sencillos o los más estudiados, son el óxido nítrico en el aire expirado y la medición de osinófilos en el esputo. Estos marcadores, cuando hay aumento de estos marcadores, hay inflamación eosinofílica, que está presente en la mayoría de los asmáticos. Y sí que hay una evidencia creciente de que la inflamación eosinofílica se correlaciona con una buena respuesta a los corticoides. Eso sí está claro. Entonces, vale, pues. Sí parece lógico poderlos utilizar para subir o bajar el tratamiento en el asma no pero lo que sería interesante para nosotros es saber la utilidad de estos marcadores eh, en si aportan un valor añadido a lo que hacemos ya a los síntomas y función pulmonar no y en qué tienen que aportar un valor, un valor añadido pues en predecir crisis y guiar de esta manera el tratamiento del asma. Y esto es lo que se ha valorado respecto al óxido nítrico en esta revisión Cochrane, en la que fijaros mirar solo la parte de arriba, porque nos vamos a referir a adultos, eh, valora pues, la estrategia de valorar el control del asma por la medición del óxido nítrico frente a la estrategia habitual clínica y función pulmonar en algunos casos ¿no? y, como veis, eh, claramente no es significativo para nada. ¿no? no disminuye las exacerbaciones haciéndolo en base a esta estrategia. Eh, también me plantean eh, numerosas limitaciones, pero bueno, no vamos a entrar porque como no sale significativo, y es que los valores normales del feno de momento ni siquiera están claramente establecidos. Hay eh, intentos, como ese estudio que veis ahí, pero parece ser que eh, no se puede establecer un valor para todos igual. Depende de la talla, depende del estado atópico, depende de si es fumador o no. Entonces, no están claramente establecidos. Incluso algunos autores, como ese de abajo, dice si no sería mejor utilizar el mejor valor personal del, del óxido nítrico, igual que hacemos con el pico de flujo. Entonces, hay, de momento, muchas, eh, muchas cosas que aclarar. La evidencia disponible no permite recomendar la monitorización del óxido nítrico para el ajuste del tratamiento en el asma. Hay intentos de hacer un riesgo de estratificación basado en dos de estas medidas, por ejemplo, el óxido nítrico y la espirometría, de forma que los que tienen bien las dos cosas están en riesgo bajo y los que tienen mal ambas cosas, pues están en riesgo alto. ¿No? Pero esto tampoco se ha corroborado en otros estudios, así que ¿Y qué decir de los eosinófilos? ¿Eh? También se ha valorado y hay también una revisión Cochrane de tres estudios que valoran esto. Si hacer la, el subir y bajar el tratamiento en base a, eso, a eosinófilos en esputo es mejor que la práctica habitual por clínica y función pulmonar. Y como veis en este caso sí, en este caso sale significativamente mejor hacer la estrategia en esta, de esta manera. Y, además, lo consigue, se consigue con una dosis de corticoides inhalados similar en ambos grupos. ¿eh? Así como en el óxido nítrico eh, había una dosis mayor en niños, se usaba una dosis mayor en niños para no conseguir nada, pues en este caso, con una dosis de corticoides inhalados similar, se consigue disminuir el número de, de pacientes con una exacerbación, con un NNT de seis. Por tanto, dicen en los autores. Apoyan el uso de osinófilos en el esputo, sobre todo en este grupo de pacientes, asma severa y exacerbaciones frecuentes, que son eh, donde más claramente positivos han sido los estudios. ¿no? Sin embargo, también marcan limitaciones. Primero, que solo hay tres estudios. Segundo, que la definición de exacerbación en los estudios no fue clara. No fue uniforme, mejor dicho. Algunos lo definían por uso de corticoides orales, algún otro estudio por uso de beta-2, no era uniforme. Y tampoco lo fue el punto de corte de los eosinófilos en el disputo, con lo cual la cosa está complicada. En de los tres estudios, uno usó un punto de corte del 2% para subir y bajar, otro un 3% y otro un 8%. Por tanto, pues no está fácil ¿no?... este tema. Más recientemente todavía, este año, una nueva revisión sistemática sobre lo mismo, porque se está estudiando mucho este aspecto, llega a las mismas conclusiones, por tanto no me voy a repetir, pero sí que los autores en las conclusiones dicen que no hay de momento justificación suficiente para usar ninguno de los dos, el óxido nítrico, porque no lo ha demostrado, y los eosinófilos por falta de conocimientos técnicos necesarios, ¿no? que todavía la cosa no, no, está, no está fácil. Y esta guía, que se acaba de actualizar el hace mes pasado, canadiense hace recomendaciones en base a Grade y sobre este tema dice se recomienda el recuento de osinófilos en el esputo sí en adultos con asma severa. Y en centros especializados, claro, porque nosotros no lo podemos hacer, se recomienda, pero añade una, una puntualización y es añadido a las medidas de control estándar, con lo cual eh, ellos valoran que en los estudios que, que se resultó favorable fueron, fue hecho así, de esta manera. A los pacientes, además de hacerles lo, lo habitual, síntomas y función pulmonar, se añadía el, el estudio sinófilos, con lo cual la cosa pues, está todavía más complicada. Y no recomiendan el uso del óxido nítrico. Y bueno, esta es la última. De momento, el diagnóstico de asma tendrá que ser así, basarnos en clínica, anamnesis y espirometría. Los corticoides inhalados en monoterapia son los fármacos de elección para inicio de tratamiento del asma. Es imprescindible un seguimiento regular porque esto sí que ha demostrado mejores resultados para ajustar el tratamiento en función del grado de control. Hay que ver, después de subir, si es posible bajar. En la mayoría de los asmáticos. Puede ser útil, un control basado en síntomas puede ser suficiente, pero sí que las guías, sobre todo SAIN, recomienda hacer preguntas directas, no aquello de qué tal estás, te encuentras bien, sino cuántas veces has usado el inhalador de rescate en la última semana o cuántas veces te has despertado por la noche. Preguntas directas o cuestionarios como el ASMA Control Test que mide claramente pues, este tipo de, de preguntas. ¿no? Efectivamente, la mayoría se pueden basar en ese control de síntomas, pero hay pacientes con un febuno muy bajo o con exacerbaciones en el año previo, que son los que están en mayor riesgo de volver a tener una exacerbación, que necesitarían un control más estricto. ¿no? Y, por último, que no hay información suficiente actualmente para utilizar el óxido nítrico o los eosinófilos del esputo para el ajuste del tratamiento en el asma. Nada más. Muchas gracias por, por estar aquí. Muchas gracias, Marisa, por tu...